pasado algunos años, definitivamente no podemos olvidar que a los 54 años de edad, la querida actriz Edith González perdió la vida. El 13 de junio de 2019, ese día se informó que la actriz había perdido la vida por una enfermedad terminal en el ovario, un malestar que le había sido diagnosticado desde el año 2016. Al cumplirse otro aniversario de su partida, Lorenzo Lazo la quiso recordar con una publicación, en donde por primera vez se mostró el lugar donde reposan los restos de esta querida actriz. Esta publicación no tenía ningún mensaje, únicamente en la foto podemos ver la tumba donde descansa la actriz. Lorenzo estuvo casado con esta actriz mexicana durante 10 años, y lo que podemos apreciar en esta foto es una enorme corona de flores blancas que él mismo llevó al lugar para recordar un año más de la partida de esta actriz, a la cual seguimos recordando por exitosos melodramas como Salomé, Doña Bárbara y muchos más. La publicación de Lorenzo rápidamente alcanzó miles y miles de me gusta, además de muchísimos comentarios tanto de sus seguidores como de famosos, como por ejemplo Mauricio Islas. Otra de las famosas que también quiso dejar un pequeño mensaje fue Shanique Aspe, quien escribió: "Siempre en nuestro corazón". Mientras tanto, Arlette Terán escribió lo siguiente: "Qué lindo detalle, lo más importante es que sigue viviendo en su corazón y en el de quienes la recordamos con mucho cariño". Obviamente, muchísimos internautas también quisieron dar a conocer sus más profundos sentimientos, asegurando que aunque han pasado ya varios años, no se puede olvidar ese día cuando dieron a conocer que la actriz había perdido la vida. Para celebrar el segundo aniversario de la pérdida de la actriz, también se realizó una misa en su memoria. Esta, además de ser en forma presencial con muy poquitas personas, también se dio de manera virtual. El mismo Lorenzo Lazo invitó a seguidores de la actriz para que los pudieran acompañar en esta ceremonia religiosa. En un comunicado, Lorenzo escribió: "Los familiares agradecen todos los gratos recuerdos recibidos y, por ser domingo, invitan a sus simpatizantes y público interesado a asistir a la Santa Misa en la iglesia de su elección para rezar de manera comunitaria por su eterno descanso". A Edith le sobrevive su única hija, Constanza Krill, quien de hecho hace unos días reapareció a través de redes sociales en la cuenta oficial de su padre, Santiago Krill. De acuerdo con información que dieron diferentes medios de comunicación, luego de la pérdida de Edith, quien se hizo cargo de Constanza fue su padre, Santiago. En la imagen que subió en su cuenta oficial de Instagram, él estaba en compañía de su esposa y sus dos hijas, Paulina y Miranda. Irónicamente, un detalle bastante importante de la pérdida de Edith fue que la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram fue precisamente del día de su pérdida, el 13 de junio del 2019. En la última foto que subió Edith, aparece ella con su hija. Inmediatamente, a pesar de que ya han pasado algunos años, nuevamente los seguidores se hicieron presentes, escribiéndole mensajes en su aniversario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.